con el objetivo de reforzar el sistema educativo y cultura de este importante sector de la ciudad de Cuenca, en el barrio El Cebollar, el municipio a través de la Dirección de Cultura entregó oficialmente las instalaciones del nuevo Centro del Saber, un local en donde se generará espacios de integración, difusión y estimulación de actividades académicas, culturales y científicas entre niños, estudiantes y la misma comunidad. Este Centro del Saber propone en primera instancia la dotación de una biblioteca barrial, de una biblioteca para El Cebollar, de una biblioteca para la parroquia, una biblioteca que va a estar al servicio de niños de de jóvenes y de adultos. El centro está debidamente equipado, cuenta con una biblioteca, sala de cómputo y salas para procesos de capacitación. Que cuenta con un importante lote eh, bibliográfico compuesto primero por, la, por, por los libros de texto que son utilizados para consulta en las escuelas y colegios de, de, del país y luego también con una colección de literatura ecuatoriana y latinoamericana que van a servirnos para promocionar la lectura. También tenemos el aula de cómputo, en el aula de cómputo hemos implementado 10 computadores y están eh, todos estos conectados a través de una red inalámbrica que da servicio de Internet. Los habitantes del barrio, los niños, los estudiantes, pueden acudir sin ningún problema al centro del saber y utilizar sus servicios sin ningún costo. Gratuito para el barrio, que además le permite a cualquier ciudadano asistir con un computador personal y conectarse de la misma manera gratuita al sistema de Internet inalámbrico de la casa. Raúl Castro, líder del barrio El Cebollar, manifestó que los brigadistas del barrio darán seguridad a los equipos de computación, textos y otros materiales del centro, puesto que el sector está lleno de delincuentes. Nosotros aquí en el sector podríamos decir seguridad no tenemos, lo que podemos, lo que estamos haciendo es convocando a los vecinos del barrio que viven al, alrededor de la casa comunal para que ellos nos den la voz de alerta y vamos a sacar una lista de personas que podemos inmediatamente asistir porque seguramente como va a estar administrado por el municipio va a haber guardián del municipio ¿no? y entonces él nos llamará a nosotros para poder Defender. De esta forma la municipalidad cumple con el barrio. Desde ahora los estudiantes y demás habitantes tendrán un centro para poder realizar sus investigaciones sin presiones ni contratiempos en su propio barrio.